Bananas en pijama. Bananas en pijama, te quieren conocer. Bananas en pijama, son dos como puedes ver. Bananas en pijama, corren para perseguir y atrapar ositos que se quieran divertir. Bananas en pijama. Bananas en pijama, te quieren conocer. Bananas en pijama, son dos como puedes ver. Bananas en pijama, corren para perseguir y atrapar ositos que se quieran divertir. Diviértanse con el cumpleaños de las bananas, lunes. Lula y Annie están recogiendo estrellas de mar. ¡Ay, es preciosa! ¡Vengan a mirar nuestras estrellas! ¡Ay, lo siento, se me chorrearon los frenos! ¡Vamos a la ciudad a comprar un obsequio para el otro! ¡Sí, nuestro cumpleaños es el viernes! ¿Los dos el mismo día? ¡Sí! ¡Somos gemelos! ¡Estamos impacientes por comprarlos! ¡Yo voy a comprarte el mejor que hayas recibido, Bananín! ¡Y yo voy a comprarte el mejor que hayas recibido, Bananón! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Adiós! ¡Adiós! Tal vez deberíamos hacer una fiesta para las bananas. ¡Qué buena idea! Y sería mejor si guardamos el secreto. ¡Y esta sorpresa! ¡Esa es una idea maravillosa! Veamos, hoy es lunes. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Annie! ¡Solo faltan 4 días para el cumpleaños! ¡Oh! ¡Les va a encantar! ¡Hay que decírselo mucho! ¡Sí! ¡Vamos! Los ositos decidieron que sería mucho más divertido si toda la fiesta de cumpleaños fuera amarillo como los bananas o azul y blanco como sus pijamas. Annie hizo una enorme tarjeta de cumpleaños con la forma de una banana. Moncho estaba haciendo galletas de banana. Iba a decorarlas con glaseado azul y blanco a rayas para que pareciera que usaban pijamas. Lula estaba haciendo cadenas azules, blancas y amarillas para el decorado de la fiesta. ¿Podría usarlas como collar? ¿Oh, puedo usar una también? ¡Claro! O mejor aún, podemos usar nuestras estrellas y hacer un collar y unos aretes. ¡Sí! Y podemos pintarlas con amarillo, azul y blanco. ¡Genial! ¡Dejamos las estrellas en la playa! ¡Será mejor que vaya por ellas! Lula volvió a la playa corriendo para buscar sus estrellas. Tengo el mejor obsequio para ti, Bananín. Y yo tengo el mejor obsequio para ti, Bananón. ¡Oh, mira! Oh, alguien dejó sus estrellas en la playa, Bananín. Sí, ya lo sé, Bananón. Acabo de tropezarme con ellas, ¿no lo viste? Ah, tal vez sean de Annie y Lula. Sí, podríamos llevárselas, ¿no? Eso es. Ya está. ¿Puedes encargarte de lo que compré, Bananón? Desde luego, Bananín. ¿Listo? Oh, ¿y ahora quién se llevará lo que yo compré? Pues yo lo haré, Bananón. Nos parecemos al gordo y al flaco, Bananín. Sí, pero abananados. Oh, así está mejor. ¿Y las estrellas? Ay, las estrellas. ¡Ahí están! Oh, me alegra tanto que las encontraran. Gracias. A nosotros nos alegra que vinieras por ellas. Muy bien. Debo irme. Tengo mucho que hacer. Los veré mañana. Adiós, Lula. Moncho había terminado el glaseado de las galletas de banana y había salido a comprar más comida para la fiesta. ¡Esas galletas huelen deliciosas! ¡Probemos una! ¿A Moncho no le importará? Bueno, pero solo una. ¡De acuerdo! ¡Se ven deliciosas! ¿Qué sucede? ¿Lula? ¿Annie? Lo siento, Moncho. ¿Olían también? Hice 5 galletas. Una para cada uno de los que estaremos en la fiesta. ¡Oh,
¿qué podemos hacer? Bueno, solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Qué? Tendremos que comernos estas y mañana hacer más. Me pregunto, ¿qué otras cosas hará mañana Moncho? El cumpleaños de las bananas, martes. El cumpleaños de los bananas en pijama era el viernes y Bananín y Bananón estaban envolviendo los obsequios que habían comprado para el otro. No mires, Bananón. No mires tú, Bananín. Estabas mirando, Bananón. Igual tú, Bananín. Yo solo estaba mirando si tú estabas mirando, Bananón. Pero no debemos ver nuestros obsequios hasta el viernes, Bananín. Oye, ¿cuántos días faltan, Bananón? Hoy es martes. No es hoy. Mañana es miércoles. No es mañana. Pasado mañana es jueves. No es pasado mañana. Y luego es viernes. ¡Nuestro cumpleaños! ¡Sí, viva! ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de los obsequios! Los bananas decidieron darse sus obsequios enseguida. Pero entonces, ya no sería sorpresa en nuestro cumpleaños. Moncho decidió hacer un pastel de cumpleaños para la fiesta sorpresa del viernes. Necesitaba muchas cosas diferentes. Un tazón para mezclar, una batidora, una cuchara de madera, una jarra graduada y algunas medidas de cocina. Muy bien, eso es. Voy a hacer el mejor pastel de cumpleaños que haya hecho. ¡Y ya te ayudaré! ¡Bajaré el plato para ayudarte! ¡Moncho! ¡Ay! ¡Ay! ¡No creo poder alcanzarlo! ¡Ay! ¡Tal vez me estiraré un poco más! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué veo blanco mi futuro? Oh, todo está bien, Moncho. Se me cayó el bote de harina en tu cabeza. ¿Qué pasó? Ay, Moncho. Me siento como el osito del pan. Será mejor que descanses. No, ya estoy bien. Desearía que fueras más cuidadosa, Annie. ¡Hola, osito! ¡Son los bananas! ¡Escondan todo lo de la fiesta! ¡Hola, ositos! Lo siento, bananas. Estamos algo ocupados. Moncho tuvo un pequeño accidente. Pero no se preocupen, ya estoy bien. ¡Qué bueno! Porque hoy es martes. Y ya saben lo que pasa los martes. Hoy es el día de perseguir ositos. ¡A que no me atrapan! ¡A que no me atrapan! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Acelera, acelera! ¡Arrancan! ¡Ay, tío! ¿A dónde se fue, Bananón? No lo sé, Bananín. Ahí está. Mientras Lula jugaba con los bananas, Moncho y Annie limpiaron la cocina. Oh, déjame ayudarte a hacer el pastel esta vez, Moncho. No, gracias, Annie. Lo haré yo solo. Pero debe haber cosas que pueda hacer para ayudarte. Si necesito romper algo, golpear mi cabeza, te llamaré. ¿Entendido? Ahora, ¿dónde pusiste los huevos? Creo que los puse en el estante de arriba. Annie no vio que los huevos estaban detrás de ella. ¡No los puse arriba! ¡Los dejé en el suelo! ¿Qué? ¡No puedo hacer un pastel sin huevos! ¡Uy! ¡Iré a comprar más! ¡Déjame bajarte la harina antes de que me vaya, ¿sí? ¡No! ¡Yo lo haré! ¡No soy tan torpe como otros! Pobre Moncho. Me pregunto si los ositos terminarán a tiempo el pastel de cumpleaños para la fiesta del viernes. El cumpleaños de las bananas, miércoles. ¡Precioso! Los ositos estaban ocupados planeando la fiesta de cumpleaños para los bananas el viernes. Moncho había trabajado mucho toda la mañana haciendo el pastel de cumpleaños. ¡Ya terminé! ¿Qué te parece? ¡Vaya, Moncho! ¡Quedó precioso! Sí,
Hoy es miércoles, Moncho. Solo faltan 2 días para la fiesta sorpresa de los bananas. Y aún tenemos mucho que hacer. Ahora voy a buscar un poco de papel para el juego que voy a hacer. Muy bien. Ahora que Lula estaba sola, podía llenar las canastas de la fiesta. Ella no quería que nadie viera lo que ponía adentro porque quería sorprender a todos. Tenía pollitos amarillos, barras de chocolate azules y amarillas. Tenía unas paletas amarillo brillante y lápices a rayas azules y blancas. Finalmente, puso unas hermosas estrellas pintadas. ¡Precioso! Ay, ayer disfruté persiguiendo a Lula en el parque, Bananón. También yo, Bananín. Oye, ¿tú crees que hoy también podamos perseguir a los ositos, Bananón? Pero hoy no es martes, Bananín. Generalmente perseguimos a los ositos todos los martes. ¿Y crees que podamos perseguirlos los miércoles también, Bananón? Bueno, no veo por qué no, Bananín. ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de perseguir! ¡Arrancan! Moncho estaba preparando lo necesario para el juego y Lula estaba a punto de terminar el regalo de cumpleaños de los bananas, una escultura de globos. ¡Oh! ¡Rápido! ¡Escondan todo! ¡Ahí vienen los bananas! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer con estos globos? ¿Y dónde voy a esconder todo este papel? ¡Y el pastel! ¡Oh! ¡No hay tiempo! ¡No podemos dejarlos entrar! ¡Adivina quién es! ¡A la cuenta de tres entraremos! ¡Rápido! ¡A la puerta! Sí, ¡que no entren! ¡Empezamos a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Moncho! ¡Lula! ¡La puerta no se abre! ¡No podemos entrar, Annie! ¡Ah! ¡La puerta está atorada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Iremos por la otra puerta! ¿Por qué no van a casa y vuelven después, cuando las hayamos arreglado? Sí. Esto es muy extraño, Bananón. Sí, me siento aplatanado, Bananín. Yo también. ¿Por qué será, Ya se fueron. Estuvo cerca. Tenemos que mantenerlos alejados hasta la fiesta del viernes. Buena idea. Los bananas no podían entender por qué los ositos actuaban tan extraño. Ay, creo que los ositos ya no quieren jugar con nosotros, Bananón. Se me arruga la cáscara, Bananín. Ay, a mí también. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer ahora, Bananón? No lo sé, Bananín. Ay. ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de una fiesta! ¡Hagamos una fiesta de cumpleaños el viernes! ¡E invitamos a los ositos! ¡Las fiestas son muy divertidas! ¡Hoy organizaremos muchos juegos en la fiesta! ¡Y haremos mucha comida para la fiesta! ¡Ay, queremos que los ositos se sorprendan, Bananón! ¡Estoy impaciente por invitarlos, sí, Bananín! ¡Sí, yo también! ¡Oh, cielos! Los bananas no saben de la fiesta de los ositos. Ahora habrán 2 fiestas de cumpleaños el viernes. ¡Qué embrollo! El cumpleaños de las bananas, jueves. Los bananas estaban haciendo decorados para su fiesta de cumpleaños del día siguiente. Iban a invitar a los ositos, así que hacían una cadena de ositos para poner en el muro. Ay, estoy tan emocionado, Bananón. Hoy es jueves y ¿sabes lo que eso significa? Sí, que mañana es viernes. ¡Nuestro cumpleaños! ¡Sí, viva! A los ositos les va a encantar esto, Bananón. Es genial, Bananín. Pongámosle en el muro. Sí, buena idea. pero así no está bien, Bananón. Está al revés, Bananín. Ah, ya sé. Yo iré hacia tu lado, Bananón. Y yo iré hacia el tuyo, con permiso. ¡Oh, eso funcionó! No funcionó, Bananón. Aún está al revés, Bananín. Tenemos que voltear la cadena, Bananón. Sí, muy bien, Bananín. Sí, ahora está del lado correcto, Bananón. Pero estos osos están de cabeza, Bananín. Ya lo sé. Ahora dame tu lado, Bananón. Y tú me darás el tuyo, Bananín. ¡Ay, qué inteligentes somos, ¿verdad? Está solucionado. Muy bien, Bananín. Hay que pegarlo en el muro.
Ahora sí, podemos ir a casa de los ositos, bananos. Y darles la invitación para la fiesta. ¡Vamos! ¡Arrancan! ¿Por acá? Sí, ya voy. Los ositos ya casi habían terminado todo para la fiesta sorpresa del viernes que planearon para los bananas. ¡Tarararán! ¡Gelatina amarilla! ¡Deliciosa! ¡Hola, ositos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Son las bananas! No podemos dejarlos entrar, arruinarán la sorpresa. Guardemos silencio para que crean que no estamos. ¡Rápido, deprisa! ¿Hay alguien en casa? ¡Silencio! Los ositos no están en casa, Bananín. Se comportan en forma extraña, Bananón. Pasemos sus invitaciones por debajo de la puerta. ¿Y si no vienen a nuestra fiesta? Estoy seguro que vendrán, Bananín. Bueno, vayamos a casa a practicar los juegos, ¡sí! Bananón. ¡Ya se fueron! Pasaron algo por debajo de la puerta. ¡Oh, no! ¡Es una invitación para la fiesta de cumpleaños de los bananas mañana en su casa! ¡Oh, pero queremos que las bananas vengan aquí para su fiesta sorpresa! ¡Dos fiestas el mismo día! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, cielos! Quiero que intentes este juego, Bananón. ¿Qué tengo que hacer, Bananín? Tienes que ponerle la cola al burro. ¡Ay, me da miedo, pero se ve muy fácil! Aunque te dé miedo, no es tan simple. Bananón, tienes que cubrir tus ojos, porque entonces sería demasiado fácil. A ver, los tapamos. Oh, eso ya lo hace difícil, Bananín. Ahora sostén esto y no mires, Bananón. ¡Ay, me estoy mareando y no puedo ver nada, Bananín! Ajá, va aquí. Ay, ya lo veo. Bananón, le pusiste la cola en la barbilla al burro. Yo nunca había visto un burro con barba, Bananón. Tal vez es un macho cabrío, Bananín. Ellos sí tienen barbas. Ay, es una tontería eso, Los ositos también estaban practicando juegos para la fiesta. Habían decidido hacer la fiesta de todos modos. Después de todo, ya habían trabajado mucho y pensaron que esa iba a ser la mejor fiesta. ¡Quietos! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Sí, Annie! ¡Perdiste! Cuando diga quietos, tienes que quedarte como una estatua. ¡Lo intenté, pero me caí! Este es un juego muy divertido para la fiesta. Estoy impaciente por jugar todos los juegos. Yo también estoy impaciente. ¿Pero cuál fiesta? ¿La que organizaron los bananas o la que organizaron los ositos? El cumpleaños de las bananas, viernes. Era viernes, el día de la fiesta de cumpleaños sorpresa para los bananas. Era un día tan encantador que los ositos decidieron hacer la fiesta en el jardín. Había muchas cosas especiales de comer para la fiesta. Galletas de banana, pan de hadas y lo favorito de los bananas, gelatina amarilla. ¡Muy bonito! ¡Muy bien! ¡Comencemos la fiesta! ¡Sí! ¡Sí! Un momento. No podemos empezar la fiesta si no están todos aquí. ¡Oh, quién falta! ¡Los bananas en pijama! ¡Los llamaré! ¡Buena idea, Moncho! Los bananas también habían planeado una fiesta y estaban esperando que los ositos llegaran. Ellos no sabían de la fiesta de los ositos. Aún no, Bananón. ¡Ay, tengo la manita caliente! ¡Ay, el bananófono! Me pregunto, ¿qué podrá ser? Vamos a averiguarlo. Diga. Sí, Moncho. Sí, llegaremos en un momento. Oh, dice que nos necesita urgentemente. Han estado actuando muy raro últimamente, Bananín. Será mejor que vayamos enseguida. ¡Arrancan! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, ¡qué enorme sorpresa! Pero nosotros hicimos una fiesta para ustedes. ¡Ay,
¡Ya sé! Solo traigan las cosas de su fiesta aquí y tendremos una fiesta mucho mejor. ¡Sí! ¡Vamos! Así que las bananas fueron a su casa. Annie fue con ellos para ayudarlos a cargar todo. No pasó mucho tiempo antes de que Annie volviera de la casa de los bananas con los obsequios. ¿Obsequios? Bananín y Bananón trajeron la comida. ¿Alguien quiere pizza? ¡Vaya! ¡Es la pizza más grande que he visto! ¡Y la trajimos en menos de media hora! Sí, por aquí, Bananón. Y aquí está la mayor sorpresa de todas. ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Mira qué ternura! ¡Tarán! ¡Mira, Bananón! ¡Somos nosotros! ¡Sí! Oh, ¡cortemos el pastel juntos, Bananín! ¿Qué te parece? ¡Vamos a hacerlo juntos! Sí. ¡Aquí vamos! Y... ¡una, dos y...! ¡Feliz cumpleaños los dos! ¡Feliz cumpleaños los dos! ¡Feliz cumpleaños, Bananas! ¡Feliz cumpleaños los dos! ¡Gracias! ¡Y sopla! ¡Muy bien! ¡Soplas! ¡Tú también! ¡Este es nuestro regalo para ustedes! ¡Ay, es encantador! ¡Es justo lo que queríamos! Sí, pero ¿dónde lo pondremos? ¡Gracias, ositos! ¡Y esta es su tarjeta de cumpleaños! ¡Ay, ositos! ¡Esto es... ¡es sensacional! ¡Son nuestros mejores amigos, ositos! ¡Lo pondré en otro lugar! ¡Gracias, Lula! Muy bien, yo quiero que Bananón abra mi regalo. Oh, jamás vas a adivinar lo que te compré, Bananón. Y tú nunca adivinarás lo que te compré, Bananín. ¡No es emocionante, no es emocionante, no es emocionante! ¡Estoy impaciente por saber qué son! ¡Dos de amigos! ¡Sí, buena broma, Bananín! ¡Justo lo que quería! ¡Y llegó la hora de... ¡Así! ¡Ah, ¡viva! ¡Vamos tenemos a jugar! Un juego fabuloso que se llama... ¡Quietos! Cuando Lula detenga la música, todos tienen que quedarse quietos. ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ya comenzamos! ¡Ah, qué fiesta! Apuesto a que los bananas nunca olvidarán esta fiesta de cumpleaños. Bananas en pijama. Bananas en pijama, te quieren conocer. Bananas en pijama, son dos como puedes ver. Bananas en pijama, corren para perseguir y atrapar ositos que se quieran divertir. Vamos a divertirnos con Ricitos de Oro y los tres ositos. Un día, cuando los ositos jugaban a disfrazarse, vino Bananón de visita, sin Bananín. Gracias, pero Bananón, ¿qué es lo que pasa? Es Bananín, Lula. ¿Qué pasa con Bananín, Bananón? Bueno, esta mañana cuando dije, ¿estás pensando lo que yo, Bananín? Dijo que no sabía lo que yo estaba pensando. Bananín jamás actúa así. ¿No? Y cuando le pregunté si quería molletes de miel, dijo que no tenía hambre. ¡Esto es muy serio! ¿Saben qué? Lo que Bananín necesita es reanimarse. Sí, pero ¿cómo? ¡Ajá! ¿Podemos montar un espectáculo para él? ¡Sí! ¿Entre los cuatro? ¿Pero qué podríamos hacer? ¡Dale! ¡Hagamos el cuento de Ricitos de Oro y los tres ositos! ¡Sí! ¿Pero quién interpretará a Ricitos de Oro? ¡Se me enchinó la cáscara! En poco tiempo, los ositos y Bananón prepararon el espectáculo para Bananín. Este espectáculo te levantará los ánimos, Bananín. Ay, eso espero, Annie. Me he sentido triste todo el día. Y ahora,
Bananón y los tres ositos se enorgullecen al presentar Risitos de Oro y los tres ositos. ¿Qué papel irá a representar Bananón? Había una vez tres ositos. Mamá Osa, Papá Oso, ¡tarán! Y el bebé osito. Cada mañana, Mamá Osa preparaba una enorme olla de avena para el almuerzo de los tres ositos. Y mientras la avena se enfriaba, los tres ositos salían a caminar. Bueno. Una mañana, cuando los osos habían ido de paseo, llegó nada menos que... ¡Risito Oro! ¡Bananón, es tu turno! ¡No puedo! ¡Bananón, vamos! ¡Solo es una obra! ¡No! ¡Dije que llegó Risito Oro! ¡Oh, es Bananón! ¡Es Bananón y Risitos de Oro! Risitos de Oro se había extraviado en el bosque. ¿Eh? ¡Es el perdido, Bananón! ¿Y dónde estaré? Bueno, cuando de pronto... ¡Oh, cielos! ¡Qué tierna cabañita! ¡Ay, qué voz tan graciosa! Tranquilo, Bananín, estoy actuando. Oh, lo siento, Bananón. Tal vez encuentre comida y abrigo ahí. ¡Está saltando! ¡Está saltando! Risitos de Oro entró a la cabaña y ahí encontró los tres platos de avena. Primero probó la avena de Papá Oso. ¡No sabe a jugo de tomate! Y luego la avena de Mamá Osa. ¡No es como la de mamá! Y luego la avena del plato del bebé oso. ¡Está muy espesa! ¡Tiraste la avena! Después, Risitos de Oro decidió tomar una siesta. Primero se sentó en la silla de Papá Oso. ¡Pero está llena de avena! ¡No, ya basta! ¡No puedo seguir! ¡Pero sí lo estás haciendo bien, Bananón! No es cierto. Olvidé el diálogo y lo revolví todo. ¡Oh, no lo hiciste! Lo sentimos, Bananín. Solo intentábamos reanimarte. Y lo lograron. Fue lo más gracioso que he visto en mi vida. Oh, ¿lo fue? Sí. Ahora ya no me siento nada triste. Oh, ¡qué bien! ¿Y ahora? ¿Estás pensando lo que yo, Bananón? Creo que sí, Bananín. ¡Es hora de los molletes con miel! ¿Pero lo que falta del cuento? Continuaremos en cuanto hayamos comido. ¡Sí! Y siempre que Bananín se sentía triste, solo recordaba a Bananón interpretando a Risitos de Oro y eso lo hacía sonreír. ¡Corre, corre, te alcanzo! No te puedo alcanzar porque yo voy adelante. Sí, pareces mucho más feliz, Bananín. Sí, claro que sí. Disfruté realmente tu actuación, Risitos de Oro, Bananón. ¿De veras, Bananín? Sí, me divertí mucho, Bananón. Bananín, tal vez podamos hacer una obra para los ositos. Oh, buena idea, Bananón. Una obra que requiera solo de dos bananas. Sí, vamos a pensar. Ya sé. ¿Qué te parece Romeo y Julieta? ¡Sí! Bananín, sí, no Bananón. Sé los diálogos. Yo tampoco, Bananón. Oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te parece Hansel y Gretel? ¡Sí! Una casa enorme con muchas cosas que comer y podemos... Pensar en esto despertó mi apetito, Bananín. El mío también, Bananón. Oh, ya vamos sé, al vamos café al de café Don Rata. Rata. Sí. Café de Don Rata. Moncho trabajó toda la tarde preparando una deliciosa sopa de champiñones para la cena de los ositos. ¡Ani, Lula! ¡La cena está lista! ¡La sopa de champiñones huele deliciosa! Ay, lo siento, Moncho, pero íbamos a llevarte a cenar esta noche como una sorpresa. ¿A cenar? Uh-huh. ¿A dónde? ¡Al Café Raternazo! ¡Queremos saber qué tal está la comida! Uh-huh. Lo siento, Moncho, pero
sopa de champiñones mañana por la noche. ¿Sí? Bueno, está bien. ¡Sí! Pero si ese lugar no me satisface, vendré a comer mi deliciosa sopa de champiñones. Y dos bolillos. Sí. El nuevo café El Ratarnazo estaba afuera de la tienda de Don Rata del Sombrero. Y Don Rata era el camarero. Buenas noches, señor y madams. Buenas noches, Don Rata. Una mesa para tres, por favor. ¡Ay, no hay problema, sí! Señor y madams, ¿pueden seguirme? ¡Ay, nos llamó madams! ¡Oh, es muy amable! A nosotros nos dijo señores. Espero que tenga sopas de champiñones. Gracias, Don Rata. Gracias a usted, madame. Espero que sea un buen café. Ani, confía en mí, soy Don Rata. ¿No es emocionante? Muy emocionante. Jamás habíamos comido en un café de verdad. ¿Velas? ¿No es muy lindo todo esto? Sí, muy lindo, bananón. Y finalmente, amigos, ¡música! Disculpe, Don Rata. Sí, madame. ¿Está todo bien? Sí, gracias. Perfectamente. Pero quisiéramos ordenar algo de comer. Sí. ¿Comida? Sí, tenemos hambre. También nosotros. No hemos comido en todo el día. Ya hemos esperado mucho tiempo. ¿Quieren comida? Sí, por favor. Sopa de champiñones. ¿Quieren comida ahora? Sí, sopa de champiñones ahora. ¿Sí? ¿Sopa de champiñones ahora? Veré qué puedo hacer. Pero Don Rata no volvió con la sopa de champiñones ni ninguna otra sopa. ¡Ay! Este servicio es como el de Banana Sambors. Sí, mejor hubiéramos ido a Banana Bibs. Veamos qué pasa. Solo quiero que se vayan. Pero nosotros queremos comer. Sé que eso quiere. ¿Estás llorando, Don Rata? Claro que estoy llorando. Y ustedes también llorarían si hubieran puesto un café con sillas y mesas y servilletas, velas y música. Y hubieran olvidado preparar la comida. ¡Oh, no! ¡Don Rata del Sombrero! ¿Oy? ¿Piensa lo mismo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de actuar! ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Para sí! Tú siéntate aquí, Don Rata. Y nosotros nos encargaremos de ti. No necesito que se burlen de mí. Dije que lo sentía. ¡La comida está lista! Sopa de champiñones. Y ricos molletes de miel. Y gelatina amarilla. La verdad, yo la prefiero verde. ¿Gelatina verde? Pero esta debe estar rica también, ¿verdad? Y todos coincidieron en que en el café El Ratarnazo de Don Rata se servía la mejor comida de toda la ciudad. Necesito un poco más de... un poco más de amarillo, sí. ¡Oh! ¡Grandiosa pintura, Lula! ¡Ay, gracias, Ani! Pero, ¿qué es? ¡Moncho! Es la pintura de un castillo de arena con una bandera en la punta, por supuesto. ¡Oh! ¡Lula! ¡Sí, Ani! ¡Se me ocurre una gran idea! ¿Qué es? Bueno, podemos esconder un tesoro. ¡Ajá! ¡E invitar a las bananas a ir a buscarlo! ¡Claro! Y mi pintura podría ser la primera clave. ¡Sí! Pero, ¿cómo sabrán las bananas dónde buscar? ¡Oh, Moncho! ¿Dónde buscarías un castillo de arena? ¿En la playa? ¡Sí! ¡Exacto! Así que la búsqueda empezaría en la playa. ¡Sí! Rápido, tú pinta algunas claves más y yo invitaré a las bananas a buscar el tesoro. ¡Bien! ¡Ah! ¡Claro! ¿Por dónde empezaremos? Estaba pensando que podríamos hacer una pintura del parque. ¡Sí!
Bananas en pijama en busca del tesoro. Una mañana las bananas se preparaban para ir a la playa. ¿Crema bronceadora, bananín? Crema bronceadora, bananón. Ya está. ¿Palas, bananín? Palas, bananón. Listo. Los ositos decidieron esconder un tesoro para las bananas. Y Annie había dejado la primera pista. ¿Viseras, bananín? ¿Viseras, bananón? ¿Tocan la puerta, bananín? ¿Tocan la puerta? Ah, sí. ¿Tocan la puerta, bananón? ¡Ay! ¿Sí? ¿Eh? Pero aquí no hay nadie, bananín. Pero mira, bananón, alguien metió un pedazo de papel debajo de la puerta. Parece que es el cofre de un tesoro, bananín. Entonces esto debe ser una invitación a buscar un tesoro. Y aquí está nuestra primera clave. A mí me parece un castillo de arena, bananín. También a mí me parece un castillo de arena, bananón. Y el único lugar para hallar un castillo de arena es... ¡La playa! ¡La playa, sí! ¡Ay, cuidado! ¡Trae el cubo! Y en la playa los ositos ponían algunas claves más. ¡Listo! ¡Ya está, Moncho! ¡Las bananas llegarán en cualquier momento! ¡Todo listo, Lula! ¡Date prisa, bananín! ¡Rápido, Moncho! ¡Escóndete detrás de estos arbustos! ¡Ya vengo! ¡Más rápido, más rápido, bananín! ¡Corro más rápido que puedo porque me puedo resbalar, bananón! ¡Mira, mira, bananín, mira! ¡Un castillo de arena, bananón, con una bandera encima! ¡Es otra clave, bananín! ¡Es el dibujo de un bote! Entonces el tesoro debe estar en un bote. Bote. Sí, un bote. Pero no hay señal de ningún bote, bananín. No hay ningún bote, bananón. Solo ese pequeño bote de papel que está en el estanque. ¡Un bote! ¡Es un bote! ¡Un bote, bananón! ¡Sí! ¡Ay, está mojado! ¡Sacúdelo! Mira, no hay tesoro, pero hay otra clave. Y es la pintura de alguna parte. ¿Una pintura? ¡Sí! Sí. ¡Es un árbol! Y ese es un banco y unas lindas flores. Bueno, eso significa... Que el tesoro debe estar escondido... ¡Sí! ¡En el parque! ¡Vayamos! ¡Vamos a buscar el tesoro! ¡En el parque! Mientras tanto, en el parque, los ositos intentaban decidir dónde esconder la última pista del tesoro escondido. ¡Ya sé! ¡Arriba del árbol, Rocho! ¡O en la maceta! ¡Deprisa, deprisa! ¡Ya viene! ¡Ya aquí! ¡Bien pensado, Annie! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos aquí, en el parque, bananín! ¿Dónde está el tesoro? ¿Qué dice la clave, bananín? Hay un árbol. Entonces el tesoro debe estar arriba de ese árbol. Eso es lo que estaba pensando, bananín. No, parece que no. No hay nada ahí arriba, nada bananín. Nada en absoluto, bananón. ¿En la maceta? ¡Sí! ¡En la maceta, claro! Veamos. No, tampoco hay ahí algo. Nada en absoluto, bananón. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está, bananón. No hay ninguna señal de ningún tesoro. Supongo que debemos rendirnos y volver a casa. ¡No! ¡Un momento, bananín! ¿Qué pasa, bananón? ¿Qué tengo? ¡Es otra clave, bananín! Esa es una casa y esos parecen los tres ositos, lo que significa... ¡Que el tesoro debe estar en la casa de los ositos! ¡Vamos! Pero cuando las bananas llegaron a la casa de los ositos... Pero esto es muy extraño, bananín. Sí, muy, muy extraño, bananón. No están los ositos. Ni el tesoro. Supongo que tendremos que irnos a otra casa. Sí, sin el tesoro. ¡Felicidades, bananas! ¿Eh? ¡Sí, encontraron el tesoro! ¿En serio? ¡Es una fiesta sorpresa! ¡Con suficiente comida deliciosa! ¡Baila! ¡Resbalado! ¡Bananín! ¡Nos podemos resbalar! ¡Una cáscara de banana! ¡Cuidado! ¡Los ositos! ¡Ahí vienen! ¡Escóndete! ¡Perfecto! ¡Es la hora de ir a la playa! ¿Piensas lo mismo que yo, bananín? Creo que sí, bananón. ¡Es martes! ¡Atrápalos, bananín! ¡Síganme! 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 ¡Síganme
¡Ay, qué tonto! ¡Bananón! Bananas en pijama persiguiendo arcoíris. Aún cuando esté lloviendo, las bananas tienen que ir a la playa para ver que todo esté bien. Creo que ya dejó de llover, Bananín. Tal vez tienes razón, Bananón. ¡Oh, mira, Bananín! ¡Ya salió el sol! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Y ahí está el arco iris! ¡Ay! ¡Es un hermoso arco iris, Bananón! ¡Sí! ¡Ni lo digas! ¡De muchos colores, Bananín! ¡Sí! ¿Y sabes lo que dicen de los arco iris, Bananón? No, ¿qué dicen del arco iris, Bananín? Que al final de cada arco iris vas a encontrar un cubo de oro. ¡Un cubo de oro! ¡Sí, Bananón! ¡El arco iris podría escucharte! Oh, ¡lo siento, Bananín! Todo lo que hay que hacer es llegar hasta él, atraparlo y buscar el cubo de oro. ¡Sígueme, Bananón! Chunta, 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 chunta. ¿El arco iris se fue, Bananón? ¡No, no, ahí está! Ya sé. Vamos a fingir que no nos interesa el cubo de oro, Bananón. Y el arco iris se quedará donde está. Tienes razón. ¡Arco iris! ¿Cuál arco iris? Yo no veo ninguna. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se fue otra vez, Bananón! ¡Allá está, Bananín! Esto va a ser más difícil de lo que pensé, Bananón. Tal vez debamos tomarlo por sorpresa, Bananín. ¿Te refieres a que ahora mismo? ¡Mira, ahí está! Las bananas pasaron toda la mañana persiguiendo al arco iris de lado a lado de la playa. ¡Ay, ay, ay! Para la hora del almuerzo, lo habían seguido hasta el parque. ¿Aún sigue ahí, Bananín? Sí, ahí está, Banano. ¡Ay, hola, bananas! ¡Hola, Lula! ¡Cielos! ¡Se ven muy cansados! También tú estarías cansada, Lula, si hubieras perseguido al arco iris toda la mañana. Pero, ¿por qué persiguieron al arco iris? Porque al final de cada arco iris hay un cubo de oro. Nadie, ni siquiera las bananas, pueden atrapar al arco iris. ¿No podemos? ¡Claro que no! De haberlo sabido antes. Teníamos la esperanza de encontrar ese cubo de oro. Bueno, no sufran. Yo sé cómo hacer que se pongan felices. ¿En serio? Sí, solo vayan a nuestra casa a la hora del té. ¡Adiós! ¡Adiósito! Lula fue a casa y dijo a Annie y a Moncho que las bananas persiguieron al arco iris. Así que los tres pasaron toda la tarde preparando una sorpresa para las bananas. Yo pintaré de azul, Annie. De acuerdo, yo pintaré de verde. Muy bien. Esto huele delicioso. Ya a la hora del té, las bananas visitaron la casa de los ositos. ¡Hola, Lula! ¡Hola, bananas! ¡Llegan justo a tiempo! ¡Pasen, por favor! ¡No! ¡Taca-taca! ¡Oh, cielos! ¡Mira eso! ¡Es el arco iris más hermoso que hemos visto! ¡Sí, absolutamente! ¡El más precioso! ¡Qué bueno que les guste! Y Lula hizo un cubo especial de oro para ustedes. ¿Será esto lo que pienso que es, Bananón? Sí, creo que así debe ser, Bananín. ¡Molletes calientitos de miel y mermelada! Y todos estuvieron de acuerdo en que molletes calientes con miel y mermelada eran mucho mejor que un cubo de oro de verdad.